Donald Trump quiere enviar contra las caravanas de migrantes centroamericanos a más militares estadounidenses de los que hay desplegados en Afganistán. Nada menos que 15.000 soldados. Esa es la cifra que el jefe de la Casa Blanca ha dicho que se plantea desplegar en la frontera con México, el triple de los autorizados por el Pentágono hasta ahora. Nadie va a entrar, ha asegurado el presidente estadounidense. No dejamos entrar a nadie. Solo hay que ver lo que sucedió hace dos días en México, la rudeza de esas personas de la segunda caravana y, francamente, también de la primera. Y ahora hay otra que se está formando en El Salvador. Estamos pensando muy seriamente suspender de inmediato la ayuda a esos países, porque, francamente, no están haciendo nada por el pueblo estadounidense. La beligerancia llevada al extremo del discurso de Trump contra los migrantes hay que entenderla en términos electorales, cuando queda una semana para las elecciones intermedias en Estados Unidos, en las que los republicanos se juegan la mayoría en el Capitolio. El secretario de Defensa, James Mattis, ha salido a la palestra para asegurar que el despliegue de tropas en la frontera mexicana responde a una necesidad y no es un ardid publicitario. Donald Trump ha dicho de las caravanas con miles de migrantes centroamericanos que avanzan hacia Estados Unidos que en ellas hay gente mala. También ha prometido poner fin a la ley que convierte en ciudadano estadounidense de pleno derecho a todo niño que nazca en Estados Unidos.